mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy me la enganché. Me la enganché porque vamos a disfrutar con todos estos amigos y compañeros atletas puertorriqueños que nos representan y nos están representando, y muchos de ellos que ya están aquí para celebrar su éxito allá en los centroamericanos. Y sí, yo como que tengo frío, ¿verdad? ¿Qué hace frío? Tengo frío, hace frito. Pero voy calentando. Pero el deporte, ¿cuántos aquí aplaudan los que practican deporte? Vamos a ver. Muy bien. Yo practiqué muchos años la natación. Estuve nadando muchos años, estuve nadando unos 8 años. Luego jugué waterpolo 3 años. Nadé de la universidad, del Sagrado Corazón 1 año. Pero han cambiado los tiempos. Antes era un bikinito. Ahora el traje de baño es un traje de baño. Usted ve la competencia de natación que son como unos licras más larguitos. Antes era un bikinito. Y era... Tú salías de la piscina. ¿Ah? Era un speedo chiquitito, que tú te salías del agua y se te veía la rejita de las nalgas. Y malo era, ¿verdad? Que pues salía yo y cuando el agua estaba fría, pues salía como Mickey Mouse, liso. Tú sabes cómo es, pues agua fría, porque nosotros nadamos a veces a las 5 de la mañana y luego nadamos. Y con esos bikinitos, a veces usted tiraba ese culillón por ahí para adentro así. Y uno tenía que bregar con esa situación. Pero dependiendo del deporte, ustedes han visto cómo los atletas van desarrollando su cuerpo. Los nadadores son tetones así, ¿no? Tetones, pero de espalda, mucha espalda y flaco. Lo de béisbol, todos tienen las nalgas grandes. ¿Ustedes han visto lo de béisbol? Mientras más grande las nalgas, más lejos bota la bola. ¿Te has dado cuenta de eso? Atrévete a botarla un día que tú estés envenenado, porque sale todo el equipo a cogerte las nalgas en la llegada. Los baloncelistas son como sambo, todos, ¿verdad? Todos caminan como que tiempo pedido, ¿verdad? Tú lo dejan para allá. Entonces todos te hablan igual. Yo creo que... Como que si no tienes eso, no puedes practicar. Ahora, el judo... Yo no podría practicar judo. Porque judo es con la pijamita esa. Entonces te agarran por aquí y tú hacer el otro lado para que lo suelte, porque si lo agarra, lo tira. Pero eso es como que te estrujan la ropa después que tú te pasas todo el día planchando el traje de judo para que venga otro, te la estruje y te la saque y tú para y te la amarra otra vez. Para y te la tira por acá. Háganla con zipper. ¿Por qué no la hacen con zipper? Eso es como que siempre quitándote la ropa. De lo que sí me ha llamado la atención esto es la lucha libre. Eso estar ahí amarrado y con otro ahí. Y tú ahí respirándole en la nuca. Y ahí agarrado, pues eso son llaves. Y levantarlo y tirarlo. Y parece que tiene como unas pijamitas puestas también. No, se me haría muy difícil practicar ese. Pero lo que les voy a contar, los otros días viendo un juego de tenis de esto de Estados Unidos. Pues yo estaba, como yo tengo un equipo así, surround, ¿sabes? Tengo que tener equipo surround en la casa, que tú sientes la lluvia, soplan un tiro, tú te pegas al techo cuando ponen un equipo surround en tu casa. Y un día estoy viendo un juego de tenis, lo más tranquilo en casa, y de momento no me di cuenta de lo que estaba pasando. Y todo lo que escuché era, ¡ah! ¡Ah! Venía la otra. Mire, mi hermano, al otro día me meto al ascensor y se mete el vecino. Y yo hago, buenos días, me hace. Ah, la noche estuvo buena. Y así, viendo un equipo de tenis. Ay, por favor. Hay que tener cuidado con lo que uno ve. Pero este Telemundo es el canal olímpico. Pico. Horas y horas de transmisiones de los mejores deportes. Vienen los Panamericanos, vienen las Olimpiadas y hoy vienen los atletas que van a estar con nosotros aquí. Vamos a celebrar con ellos, seguro que sí. Así que para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Hoy cantamos.
Pedro Capó en el estudio también. Bueno, vamos allá. Vamos para allá. Vamos allá, adelante, caballero, que es todo sí. Suyo el segmento. Bueno, lo que tienen que hacer es... Va, ánimo, ánimo, estamos de ánimo, estamos de atleta y eso. Bueno, lo que tienen que hacer es entrar a Raymond y su amigo en el hashtag. Ya gané. Voy a ganar. No. A ganar. No. Yo gané. Ah, yo gané. Yo gané. ¿Cuál es el hashtag? Yo gané. Entren a Raymond y su amigo, yo gané. Es una palabra célebre de Tito Trinidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijo? Me dijiste que sí. ¿Yo? No, pues yo te pregunté lo de Tito Trinidad, que es una palabra célebre de él, ¿no? Él dijo, una frase célebre, él dijo... Que no sé qué dijo. ¿No te acuerdas que dijo? ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! Pues es fácil, entre desde ahora y así arrancamos, Raymond y sus amigos. ¡Tu llave! ¡Este es tu llave! Que eso es solo de la tripleta. Esa no, esa es la cuarteta. Uh-huh. Esa es, prueba, prueba. Está riquísimo. No, no, prueba con el pan. Está riquísimo. No, no, pero el mordisco del pan, bebé, mira, mira. Está bien bueno. No. Ese, porque esa tiene de cuatro tipos de carne. ¿Ah, sí? Eso tiene bistec. Ajá. Tiene pollo. Ok. Y tiene cerdo. ¿Y la cuarta carne? La que se mete ahí. Pues está riquísimo. Sí, eso es otro tipo de carne. La que se meta, pues esa es la cuarta carne. Oye, es la que tú sabes, es la carne sorpresa. La que pedazo de la cuarta carne que meta. Mira, una preguntita. A la guagua, ¿le pasó mucho en eso de...? Aquí no pasó nada. Mi jefe vale eso. Porque tú sabes, la guagua él la compró. Después que vino la tormenta, que vino el huracán. Ajá. La compró, la llevó María. Oh, bueno. Te lo compró cuando vino María. Te lo compró cuando vino María. Y lo compró después. Ah. Después de María fue. Yo sé, compró la guagua. Pero sé que no le pasó esa guagua nueva, no le pasó nada. No, no le pasó nada. Y no le pasó aún nada. Ah, bueno. Fue el pan, pues el pan, está bueno. Pero usted es un pan bueno. Dice, dale, dale, dale. Y aquí no nos movemos hasta que pruebe el pan. Pruebe el pan. Ay, Miss, ni que usted estuviera a dieta, Miss. Prueba. Ya voy. Dale, huevo. Hecho, dale. Muy bien. Traga. Me... Está bueno, está bueno. Está, ¿verdad? Bueno, me tengo que ir. Sí, llévatelo. Me lo voy a llevar. Bueno, usted que te vaya. Ya me da tú una menta. Sí. Ok. Mira acá. ¿Cómo están? Ayer estaban allá. Una mentita de parte de la casa. Está bien rico, para todo. Para que la boca no te apeste a bistec con cebolla. A ver si uno está con bistec con cebolla y no hace. Sale un bistec con cebolla completo. Entonces, te estoy dando un poquito de menta para que la boca te huela a bistec con menta. Me parece bistec genial. Mentón. Gracias, está todo riquísimo. Bueno, cómetelo. Cómetelo. Está bueno, ¿verdad? Chao, nos vemos después. Bueno, yo voy a hacer tu jay. Gracias. ¿Cómo un excelente servicio al cliente, me gracias, encanta. Cualquiera. Vale, ¿dónde está Vale? Vale, fue a hacer compras, fue a comprar carne y pan. Ay, eso es lo que yo quiero que él me haga. Pan. Mire, si lo ve, dígale que va a venir una inspectora de FEMA. Va a venir una inspectora de FEMA. De FEMA, verificar que los comercios no se hayan dañado, no hayan sufrido daño. Por si quiere hablar con ella, le dé las reclamaciones, ¿está bien? Porque okay, yo se lo voy a decir como si yo fuera Flash. Se lo voy a decir como el divorcio, con el divorcio cuando llega la pensión. Muy bien. Ok, tengo cuidado por ahí. Ahí yo voy. Ay, carajo. Mira, llegaste con la yo quería hablar contigo, mira, mejo. Cuando vayas a hacer las cuartetas, échale más jamón y menos churrasco. Oye, pero ¿qué se supone que sea? Tú ya hay, ajá. Tú ya hay, ¿qué se supone que sea? Mitad y mitad.
mitad jamón y mitad churrasco. La gente no está abriendo el pan y está pesando a ver qué le echaron de qué. Tú le echas más jamón, que es más barato, y menos churrasco, que es más caro. Sí, pero eso es fraude. No, ¿eso es qué? Eso es fraude. ¿Fraude de qué? Eso entonces sería un sándwich no, jamón. No, te callas la boca. Eso es saber ahorrar. Y lo que se le echa de carne es un puñadito, así, mira, tres dedos, así se le enseña el pan nada más para que le dé el olor, más nada. Con un puñadito te da para tres. Oye, pero ¡Panna! Eso como si se hiciera un sándwich de pan. No, porque el puño va a ser para ti. Fue un puñito nada más. Un puñito te avisa. Mira, hay mensajes, algún mensaje de alguien. Bueno, vino, vino la administradora. La administradora que vino. Ajá. Y me estuve pensando diciendo que está la gente por ahí de FEMA. La gente de FEMA que está... ¿Están los de FEMA? Están reportando... ¿A ti hay que traducirte? Porque yo no te entiendo. Que está vino la administradora. La administradora. Dijo, venga. Ajá. Entonces dijo que está la gente de FEMA por ahí. De FEMA por ahí. Porque están repartiendo chavos. ¡Eso que es! La gente que tuvo problemas. Eso es lo que yo estaba esperando. Para la gente que tuvo problemas. La gente como nosotros. No, si yo, olvídate. Ahora es que nos vamos a poner al día. Ya tú verás. Esto es lo que yo estaba esperando. Aquí el huracán se lo llevó todo. ¡Todo! Para afuera. Se lo llevó el huracán. Se lo regalo. Váyase. Mira, si ves un gringo venir, me avisa, ¿ok? Si viene un gringo por ahí, pero esto se lo llevó todo. Hay que salir de todo. Jurassic Park 6. Estoy vendiendo la piratería. Mira, Jurassic Park. Jurassic Park. No, este. Qué raro este. Jurassic Park. Si van por la 5. ¿Cómo es? Que van por la 5, Jurassic Park. ¿De qué tú hablas? Pero bendito don Vale, de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Mira, la 6. La firma totalmente en Puerto Rico. Escúcheme, don Vale. Es la historia de una gallina de palo que se convierte en dinosaurio. Y entonces ataca todos los sitios donde sirven gallina de palo para comer. Es una historia bien bonita. Se venga de su familia. Sí. Bien bonita. ¿Y el papá de la gallina de palo? ¿Ese es Barney? Bueno, la gallina de palo es Violeta. A lo mejor es Barney. ¿Qué? Mira, tengo también... Rica, rica. Mira, tengo Antres. No, van por la 2, la de con la avispa esa. No, con pero la de la avispa no funcionó, don Vale. Esta es bien buena. Esta es de una cucaracha voladora. Que ataca a Salturce. Entonces el gobierno, para matarla, le echa flip y no se muere. Entonces se inventa un zapato gigante y la aplastan en la avenida Ponce de León y sale la cremita blanca. Tengo también, mire, tengo los resultados de Barranquilla. Tengo también. ¿Barranquilla? Sí, tengo. Eso no ha terminado. Pero los tengo. De eso se trata de la piratería, don Vale. Yo tengo lo que no ha salido. Y tengo también, mira lo que tengo aquí. ¿Qué es eso? Después de Mamá Mía 2, tengo la que viene después. ¿Cuál es? Que se divorcia del marido y es papá mío. La tengo aquí. Papá mío. De verdad. Y después viene mi abuela. ¿Eso es una película también? No, que la voy a traer para que se coma una cuarteta aquí a mi abuela. No quiero nada. Se me va. ¡Para afuera! No, pero espérese, que yo tengo que salir de todo esto. Venga, tengo una cuarteta. Se va todo. Pero mire que... ¿Qué? No, toma. Eso no está... Toma. Esa es la compra. Esa es la compra, no importa. Todo se tiene que ir. Los gringos no pueden ver nada porque es que viene FEMA y tiene que ver que a mí me lo llevó todo el huracán. Mire, deme la plancha porque yo no tengo plancha. La plancha, toma. No, esa no es la plancha. Esa no la quiero. Pues, tú quieres la tostadora, sí. Llévatela las dos, toma. Ok, gracias. Pero lleva jamón y todo. Deme un bollo de pan porque entonces... Ok. Está blanditito, mira. Muchas gracias. ¡Viene! ¡Tengo pan tostado! ¡Te lo tuesto! Oye. Toma, vamos a guardar. ¿Qué hago? ¿Escondo acá? Todo ahí, en las cajas. Toma. Mira este pájaro. ¡Para atrás! ¡Ahí está! ¡Vale! Llegó Mickey Miguel y los mismos Doritas. Los mismos Doritas te voto. Mickey Miguel y los mismos Doritas. Ahí está, mira, y vinimos, mire, guayando, chulimamea, mami, chulimamea, encendido. Vale, este mes ha estado bien loco, 14 bodas, 13 senior pro, y todavía no se me acaba el mes, y hoy cerramos set en la cabaña. Te felicito. Cerramos porque los que cierran son los que son. Tremendo. Salvando el merengue, Mickey Miguel. Y los mismos de Sierra. Ahí está. ¡Mujeres! ¡Sí! ¿Querían pelo? ¡Toma pelo! Bueno,
Bueno, Miki, te felicito, pero no te quiero aquí. Mira qué cosa. No te quiero aquí. Pero, don Vare. No te quiero aquí. Don Vare, hoy venimos a tocar aquí doble set. Usted me contrató hace dos semanas. Sí, pero ahora no quiero que hagas ningún show. Te me vas. Pero, Vare. Te me vas. Vare, escuche. Le vamos a encender el sitio. Llevamos practicando. Ven acá. Llevamos practicando dos semanas la nueva canción de Miki Miguel. Y los mismos ahorita. Escúchese la canción. Hay tipos que celan los siete días la semana. Hay tipos que celan los siete días la semana. Yo solo celo un solo día la semana. Yo solo celo un solo día la semana. Y él lo dice, yo celo un día, yo celo un día, yo celo un día, yo celo un día, yo celo un día. Está bueno ya, está bueno ya. Toma, se me van, no se me van. Toma, toma, te voy a pagar el set. Te voy a pagar el set. Y toma, te llevas cuatro cuartetas, toma. Oye, una más. ¿En serio? Te lo lleva. Ah, bien, gracias, Vare. Pero mire, vale. Afuera. La, vale, la próxima vez, no me pague frente a los muchachos, que yo le digo que esto es promoción nada más. No, 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 es que yo no puedo tener nada aquí. Yo quiero que te lo lleves todo. ¿Lo llevamos todo? Te lo llevas. Llévate la bocina también, vamos. Tú llévate la bocina. Toma, llévate la basura si quieres. Llévate el zafacón. Dale, dale. Te lo llevas todo. Y date la silla también, date la silla también, que está arreglando tú aquí. Que se lo lleve todo, para afuera. Vamos, para afuera. Vamos, muévete, muévete, hombre. Dice, mata al chicho, mata al chicho, mata al chicho. Mata al chicho, mata al chicho, mata al chicho. Como pueden ver, FEMA ya pasó por el kiosco de Víctor Natura y me han pagado, papá, te voy a sacar fuera de este negocio. Ellos apoyan los locales naturales, apoyan a Víctor Natura y todo lo que sea natural. Mata al chicho, mata al chicho, mata al chicho. Deja que a mí me tiren con lo que me van a dar. Que este va a ser el kiosco más pegado de todo esto. El food truck más pegado de todo esto y te voy a comer las nolas. Ah, sí, claro, sí, claro. Vamos, vamos, que la salud está de moda. Ustedes son los que comen. Si comes muerto, eres un zombie. Si comes lechón, eres un puerco. Vamos, mata al chicho, mata al chicho. Vamos, vamos, hay que recoger, chicos. Y hoy que yo iba a estrenar los sándwiches nuevos. ¿Qué eran los sándwiches? Es el Hexatlón. Ese te lo comes y sales corriendo. El ciencia forense. ¿Cuál es ciencia forense? Ese apesta, pero sabe bueno. Ok, bueno. Sí. También tenía el dominicano. ¿Cuál es el dominicano? El de relleno de mangú. Ah, ese es bueno. Sí, es bueno. Y el que está, el último, el que está arrasando, el Jurassic Park. ¿Cuál es ese? Eso es con toda la carne vieja que tenía congelante antes de María. Ah, pero sabe bueno también. Sí, vamos, 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 vamos. Echando aquí porque pa pero están cometiendo fraude. Ay, 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 cucú. De eso sí, yo me encargo de eso, yo me encargo de eso. Mira, llegó la nena, llegó la nena. ¡Vale! Ay, mamá, dígame, negra, dígame. Ahora vas a ver que se va a poner bobito. Muakiti, muakiti, vale. ¿Cómo estás? Bien. Mira. Dime qué pasó, te digo yo no. Vale. Mucho bobito. Te he extrañado tanto. Yo te extrañé también a ti. Gracias. ¿Tú sabes que yo te extraño tanto que anoche soñé contigo que estábamos en la playa, nos hemos acostado en la arena y nos estábamos besando? Y vino una guaviva, se salió del agua y me picó ahí. Vale. Y a mí no me dolió porque yo estaba envuelto contigo. Ay, vale, qué lindo. Ahora le voy a preguntar qué hora es. Oye, vale, ¿qué hora es? Dime qué pasó, te digo yo no. Como las 7. Las 7. Ajá, las 7. Ahora va a decir que con razón porque tiene hambre. Con razón, tengo un hambre. Dime qué pasa, te digo yo no, Tranquila, ¿tienes hambre? Tengo. Fíjate, yo estoy aquí ya cerrando. Yo te llevo a tu negocio para ti, para todas tus amigas. Ay. De gratis. Vale, qué bello. Seguro. Vale. Ay, pero vale. Ahora le va a pedir chavo. Ay, vale. ¡Qué vergüenza, vale! ¡Qué vergüenza! Hazte todo lo que tú quieras. Vale, no sé de verdad cómo decirte esto. Le ha pinchado, le ha pinchado. Ok, vale. Me cortaron el celular. Ahí viene. Me cortaron el celular y de verdad que yo me siento bien preocupada porque ¿cómo tú y yo nos vamos a poder llamar si no tengo celular? O sea... Te entiendo, mi amor. Ok, vale. Te voy a preguntar algo y de verdad no me lo tomes a mal. Ahí viene. ¿Tú crees que tú me puedas prestar dinero y después yo te los pago? Dime qué pago, te digo yo no sé. Mi amor, claro que sí. Ay, porque vale. yo te entiendo, yo me pongo en tu lugar y si a mí me lo cortan, me vuelvo loco. Ay, vale, qué lindo. 500, vale. Le va a pedir 500. Dime, ¿cuánto es?
500. Dime qué pasó, te digo yo no sé. Vale, lo que pasa es que lo tengo atrasado. Sí, chico. ¿Cuántos años está atrasado? Está atrasado, vale, atrasado. Bueno, te lo voy a dar. Si total viene FEMA por ahí, me va a dar todos los chavos que yo necesito. Ay, toma, vale, toma. Bueno, para ti, hay más, hay 600 ahí. Gracias, mi amor. ¿Y qué me gané? Ay, vale. Te ganaste un lugar en el cielo. Y pero no hay nada para el que estiró la pata. Vale, tranquilo, que ahora mismo yo voy a ir a apagar el celular y más tarde te voy a llamar con las muchachas del Beauty por FaceTime para que nos veas, ¿vale? ¡Qué súper! ¡Qué súper! ¡Tremendo! ¡Qué cosa tan chula! Vale, sí, te llamo por FaceTime, nene. Ya, mami. Bueno, pues me voy. Nos vemos. Un besito. Muakiti. Muakiti, vale. Condena. Baño agua fría te va a tener que dar. ¡Cállese la boca! Ya. Bañito agua fría. Sigue cometiendo fraude que te va a buscar. Eso no es fraude, eso no es fraude, porque eso fue verdad. Vale. Mira, llegó la Junta Contra Fiscal completa. ¿Cómo está? ¿Cuándo vamos a salir y cuándo nos vamos a casar? Pues mira, doña Mercedes, lo he pensado y me voy a casar con usted. Me voy a casar después de julio. Ay, hoy es el último día de julio. No, de julio, un vecino mío que tiene 2 años. Después que él se case, me caso yo. Eso es suyo ahí, oíste. Pues cómetelo tú, no se ha presentado. Está seguro ahí. A ti te va a gustar porque yo soy bien creativa. Para mí el cuerpo es como un canvas desnudo y tú pintas sobre él y pinta y pinta y pinta. Dame la mano para que me pintes todo. No, no, déjame la brocha seca, espérate. No, de verdad, gracias. Vale. Yo mejor me en vez de pintarla, usted me pintó. Vale, yo creo que si no pasa la brocha va a tener que pasar el rolo. Sí, un brocha. La brocha se lo voy a pasar a usted por la cara. ¿Y la renta para cuándo? Tranquila. ¿Y la renta para cuándo? Para esta tarde, eso es seguro. Eso es seguro. No, eso viene, deje que venga la gente de FEMA. Ah, bueno, pues yo voy a venir ahorita a cobrar. Y cuando lo coja lo voy a partir en dos como un palillo de diente. Mira, por ahí viene la de FEMA. Soy Elizabeth de FEMA. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¡Ay, me quedo sin Néstor acá, maldita sea! ¡Estoy sin nada! ¡Me lo regaló todo! ¡Pero, cállate la boca! ¡Pero, no hay nada! ¡Qué desgracia! Yo me voy para Kissimmee, yo me voy mire, para Kissimmee. Mire, tranquilo. Tranquilícese. Cójalo con calma, ¿está bien? Es que con esto no se puede bregar, no tengo nada. Es un choque, está la boca. No tengo nada, no tengo espátula, me la llevo en la acá como una chiringa. Qué raro. ¿Por qué hace un raro? Aquí había de todo. Su ayudante me lo dijo, yo hasta un pedazo de pan me comí. ¿Cómo es? ¿Quién le dijo qué? Él me dijo que había de todo. ¿Que había de todo? Así es. ¿Tú le dijiste a ella que había de todo? Bueno, usted sabe que todo esto es un delito. ¿Un qué? Eso es un nene chiquito, un delito. No. Ya lo dijo, un delito. No me entendido. No. Quise decir que es un delito. Un delito. Ah, un delito. Así que no. Espera la citación del tribunal. ¿El tribunal? Buenas tardes. ¿Desayuno? Ay. ¿Qué digo eso? Ay, tribunal. Bueno, que le pase por buscón. Qué vergüenza. Así hay mucha gente. A mí no me vuelva a hablar. Por lo menos esta no me molestaba en este cine. ¿Quién dijo? Bueno. I love bad boys. Pero usted no dijo que no le hablara más. Es que para lo que yo te quiero no me tienes que hablar. A ver,